Diez gobernadores, incluyendo al gobernador de Nuevo León. La Alianza Federalista de Gobernadores exige la renuncia inmediata del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, el doctor Hugo López Gatel. A través de un comunicado que ahorita le voy a presentar, aseguraron que el funcionario no ha dejado de mentir y caer en contradicciones sobre las proyecciones y estrategias a implementar, que a lo largo de más de cinco meses se ha politizado, dicen, el uso de un mecanismo de protección para millones de mexicanos, como es el caso del cubrebocas. A ver, vamos. A... A repasar en pantalla algunos de los puntos contemplados en esta comunicación que el día de hoy envían 10 gobernadores. Hoy nuestro país, dice esta misiva, hoy nuestro país atraviesa por una de las peores crisis de su historia, resultado de un manejo errático de la epidemia. Y de la falta de respuesta eficaz para frenar una brutal caída económica que ha dejado sin ingresos a millones de familias mexicanas, hace referencia a la caída del PIB de casi 20 puntos porcentuales. Se espera que esta crisis, dicen los gobernadores, deje por lo menos 10 millones de pobres más en México. Cada hora, dicen, están muriendo 27 personas por COVID, y esto ocurre frente a un gobierno federal, que durante más de cinco meses no ha mostrado la capacidad de autocrítica que le permita corregir los errores no hay justificación para mantener una estrategia que no ha dado resultado que ha costado la vida ya a miles y miles de mexicanos. falló la estrategia de contención dicen como ya se había venido advirtiendo. fallaron las medidas sanitarias que no han sido claras ni firmes el vocero y responsable del manejo de la epidemia hugo lópez gatell no ha dejado de mentir de caer en contradicciones sobre las proyecciones y estrategias a implementar, y esta crisis hoy se agudiza, no tiene un final a la vista, y esto es responsabilidad de quien ha dirigido y decidido la estrategia de contención y atención, quien optó por el uso político de la gestión de la epidemia antes que privilegiar la vida, la salud, la unidad nacional y dar una verdadera respuesta de Estado. Continúan diciendo los gobernadores que a lo largo de más de cinco meses se ha politizado el uso de un mecanismo de protección para millones de mexicanos y mexicanas como lo es el cubrebocas, que ya después de que se murieron 35 mil personas, que ahorita ya van más de 46 mil oficialmente, pues cuando morían la cifra estaba en 35 mil, ahí entonces Hugo López Gatel aceptó y a medias. La utilidad del cubrebocas. Entonces, que se ha tratado también, dicen, de trasladar la responsabilidad del manejo de la epidemia a los gobiernos estatales y municipales. Un semáforo que dicen ha asfixiado la economía. Hoy México está en el peor de los escenarios al número de muertos. Se suma el colapso de la economía nacional que ya arrastraba una recesión. Por eso, los gobernadores de 40 millones de mexicanos, o sea, 10 gobernadores, demandan al Gobierno federal la salida inmediata de Hugo López Gatell y que pongan al frente a un experto en la materia con conocimiento y humildad para entender en toda su dimensión esta crisis. La emergencia sanitaria exige no solamente de un especialista, dicen, sino de un perfil con sensibilidad, inteligencia y un alto sentido de responsabilidad que el señor Hugo López Gatell carece y lo demuestra cada vez que emite información contradictoria, confusa e incoherente, dicen que nos muestra el indolente número de muertes en México. Las y los mexicanos continúan tienen derecho a una vida digna, pero con la estrategia fallida y las omisiones del Gobierno Federal para enfrentar la crisis ese derecho está siendo vulnerado. Es el cuestionamiento y la exigencia de diez gobernadores terminan diciendo prometieron esperanza y bienestar. Y sin embargo, más muerte y pobreza parece ser nuestro futuro. Los convocamos a rectificar porque México lo necesita, porque México no merece que ustedes le sigan fallando. ¿Quiénes firman esta misiva que acabamos de repasar? Gobernadores de diez estados. Aquí aparecen los primeros cinco. Martín Orozco, gobernador de Aguascalientes, Javier Corral de Chihuahua, Miguel Ángel Riquelme de Coahuila, José Ignacio Peralta de Colima, José Rosas Aispuro del Estado de Durango, Diego Sinué del Estado de Guanajuato, Enrique Alfaro de Jalisco, Silvano Aureoles de Michoacán, Jaime Rodríguez Calderón de Nuevo León y Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador del Estado de Tamaulipas. ¿Qué le parece? Lees la misiva que el día de hoy lanzaron los 10 gobernadores que integran esta alianza.